amigas, hasta aquí vamos con la muñeca María. Tenemos el vestido, el chal y el cuerpo entero. A mí nada más me falta aquí ponerle las barbitas y ya estaría lista. Ahora vamos a continuar con la cabeza. La vuelta número 43, hacemos un punto, lo marcamos y enseguida vamos a hacer un aumento. Y esto lo vamos a repetir alrededor de toda la vuelta, un punto bajo, un aumento. Al final de la vuelta tendremos 18 puntos. La vuelta número 44, hacemos un punto, enseguida hacemos otro y enseguida hacemos un aumento. Lo vamos a repetir en toda la vuelta, dos puntos bajos, un aumento. Al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. En la vuelta número 45, hacemos un punto, lo marcamos, dos, y tres. Y enseguida hacemos un aumento. Y repetimos esto alrededor de la vuelta. Tres puntos bajos, un aumento. Al final de la vuelta tendremos 30 puntos bajos. La vuelta número 46. Hacemos cuatro puntos bajos y un aumento alrededor de toda la vuelta. Al final de la vuelta tendremos 36 puntos. La vuelta número 47, tejemos 5 puntos bajos, uno en cada punto y enseguida un aumento. Repetimos esto alrededor de la vuelta y al final de la vuelta tendremos 42 puntos. La vuelta número 48, tejemos 6 puntos bajos, uno en cada punto y al final un aumento. Repetimos igual en toda la vuelta, que al final de la vuelta tendremos 48 puntos. La vuelta número 49, tejemos 7 puntos bajos, uno en cada punto y al final un aumento. Repetimos esto en toda la vuelta, al final de la vuelta tendremos 54 puntos. En la vuelta número 50, hacemos 8 puntos bajos, uno en cada punto, enseguida un aumento, repetimos esto en toda la vuelta, al final de la vuelta tendremos 60 puntos bajos. Terminando la vuelta número 50, de la vuelta 51 a la vuelta 54, vamos a tejer un punto en cada punto de los 60. Terminando la vuelta número 60, nos vamos a recorrer, la vuelta número 54. Terminando la vuelta número 54, que hicimos de 60 puntos, ahora sí, nos vamos a recorrer 8 puntos bajos. Tejen 8 puntos bajos y vamos a empezar a hacer lo siguiente, tomando como si fuera vuelta 55, pero vamos a marcar donde empiezan lo que vamos a hacer ahorita, que vamos a hacer un punto y lo marcamos únicamente para saber dónde vamos a empezar a hacer las disminuciones. Un punto, una disminución, lo vamos a hacer por 5 veces. Va una, un punto, una disminución, van dos, un punto, una disminución, van tres. Es que esto debe de quedar bien centrado en la cabecita, por eso es que recorrí puntos. Tres, un punto, una disminución, van cuatro, un punto, una disminución, van cinco. Esto de los 8 puntos que recorrimos y esto lo vamos a tomar como si fuera la vuelta 55. Ahora, amigas, vamos a hacer un punto y lo vamos a marcar
como si estuviéramos empezando aquí, que ahora sí ya a partir de aquí vamos a contar como si fuera la vuelta número 56. Vamos a hacer un punto, una disminución durante tres veces. Un punto, una disminución, son dos, y un punto, y una disminución, son las tres veces. Y así es como nos quedarían las disminuciones en el frente de la cara, que es la idea. ¿Ok? Entonces aquí empezamos la vuelta 56. Después de hacer un punto y una disminución por tres veces, vamos a tejer 46 puntos bajos. Y el punto 46 tiene que ser el último de la vuelta número 56. ¿Ok, amigas? Tiene que salir exacto los 46 puntos hasta llegar al final. Ahora, amigas, de la vuelta 57 a la 61, vamos a hacer un punto en cada punto de los 52 que nos quedaron en la vuelta 56. Así es como les tiene que ir quedando la forma de la cara, amigas. Como les decía, esto tiene que quedar enfrente. Aquí van los ojos, estos son sus mejillas. Entonces, para que chequen que les vaya quedando igual. La vuelta número 62, vamos a hacer 46 puntos bajos, un punto en cada punto hasta completar 46. Ya que tejimos los 46 puntos, enseguida vamos a hacer un aumento. Un aumento, dos puntos bajos, uno, dos, hacemos de nuevo un aumento, y dos puntos bajos. Y terminamos la vuelta con 54 puntos bajos. Ahora la vuelta número 63. Empezamos con un aumento. Empezamos con este aumento. Marcamos. Enseguida hacemos dos puntos. Uno, dos, enseguida de los dos puntos hacemos un aumento y nos vamos tejiendo un punto en cada punto hasta llegar al final de la vuelta, que tendremos 56 puntos bajos. La vuelta número 64, tejemos un punto en cada punto de los 56 que tenemos. En la vuelta número 65, hacemos un punto, dos, tres, y así nos vamos hasta llegar a 14 puntos bajos. Enseguida de los 14 puntos bajos vamos a hacer una disminución y ahora nos vamos tejiendo 24 puntos bajos. Después de los 24 puntos bajos hacemos de nuevo una disminución y terminamos la vuelta con 14 puntos bajos y un total de 54 puntos. Nos vamos haciendo los 14 puntos que restan. Y ya las vueltas que siguen, amigas, las vamos a hacer del color que le vayan a poner el pelo para hacer el casquito este que cerramos la cabeza del color del pelo. ¿Ok? Y vean cómo
va quedando para que no se les haga raro que les quede esto muy levantado. Así va, ahorita que se rellena, se disimula mucho, pero así va la forma de la muñeca María. Amigas, la terminación de la cabeza me ha quedado como por aquí, recorrí 8 puntos para que no quedara exactamente en el frente, recorrí 8 puntos. Entonces ahora en la vuelta número 66 vamos a tejer 7 puntos, que aquí yo ya los tejí, solo que es negro y siento que no se va a ver muy bien que digamos. 7 puntos, una disminución. Lo repiten alrededor de la vuelta y les quedarán 48 puntos. En la vuelta número 67 vamos a hacer 6 puntos bajos y una disminución alrededor de toda la vuelta. Al final de la vuelta nos quedarán 42 puntos. La vuelta número 68 hacemos 5 puntos bajos, una disminución alrededor de toda la vuelta. Al final de la vuelta nos quedarán 36 puntos bajos. No los tejo aquí, amigas, porque no tiene caso, no se ve el color negro. Cuesta mucho trabajo, aparte de tejerlo, de que en la cámara se vea los puntos. Entonces digo, como es algo que ya hemos hecho, me imagino que no les va a costar trabajo, ¿verdad? Entonces, 5 puntos, una disminución, quedarán 36. La vuelta número 69, vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto y una disminución durante toda la vuelta. Al final de la vuelta nos quedarán 30 puntos. Y aquí lo que les sobre del palito de plástico, lo recortan un poquito más abajo, por ejemplo, está aquí al ras, lo recortan un poquito más abajo para que ya no les estorbe y poderla rellenar ahorita que lo hagamos. En la vuelta número 70 hacen 3 puntos bajos, uno en cada punto y una disminución. Al final de la vuelta les quedarán 24 puntos. En la vuelta número 71 hacemos 2 puntos bajos, uno en cada punto y enseguida una disminución. Así nos vamos alrededor de toda la vuelta. Al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. Terminando la vuelta 71, amigas, ya le pueden poner relleno a la cabecita de María. Ya, ya no se ve tanto, como estaba así muy marcado esto, ya no se ve tanto. Y la vuelta número 72 hacen un punto, una disminución alrededor de toda la vuelta, les quedarán 12 puntos bajos. Y la vuelta 73 hacen 6 disminuciones y ya les quedará bien cerradito la cabeza. Amigas, miren la carita de María para que vean que es igual, esto está más salido. Ya con el relleno, la nariz, los ojitos, pues ya no se ve tanto. Y a la hora que lo rellenamos, esto ya queda casi igual. Ok, amigas. Bueno, pues ya, otra parte más de la muñeca María terminada. La voy a vestir para que sepan hasta dónde vamos. Hasta aquí vamos, amigas. El cuerpo ya está completo. El vestido también ya está terminado. Y el chal también ya está. En el próximo video les voy a decir cómo hacer las botitas y a ver si alcanzamos el moño este que no tiene ningún chiste hacerlo, esas dos cosas, para luego ya empezar con los detalles de la carita que son más entretenidos. Ok, amigas, les mando muchos saludos, un abrazo, cuídense, bye.